tardes, mi nombre es Luis Flores, soy el vicepresidente ejecutivo de SCAN y los damos la bienvenida una vez más a este podcast de SCAN que se titula SCAN está aquí para ayudar. Y hoy, el día de hoy, tenemos la presentación de un programa nuevo de SCAN que ya se implementó hace varios meses y que seguro que va a llenar las necesidades de muchas familias de aquí de Laredo y el condado de Webb. Les recuerdo que hacemos estos podcasts para informar a la comunidad acerca de todos los programas que tenemos, cuáles son los beneficios, y también hablar de ciertos temas relacionados, pueden ser con educación a los hijos o la necesidad de los niños pequeños y cosas de asuntos de salud mental o de problemas de uso de sustancias. Tenemos una variedad de tópicos a veces que platicamos o a veces también presentamos nuestros programas, como en esta ocasión vamos a hablar del Centro de Recursos Familiar de SCAN. Conmigo está la señorita Angélica Ramírez, que antes era de Sánchez, ¿verdad? Pero ahora ya cambió su nombre desde 2019. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Ramírez, soy la coordinadora del nuevo Centro de Recursos Familiar de SCAN. Muy bien. Angélica está un poquito nerviosa de hablar en español, pero lo hace muy bien. De todas maneras, estamos en una comunidad bilingüe, o a veces si se nos sale un poco de Spanglish, Tex-Mex, sí. Pocho, pues ustedes están acostumbrados. Siempre les digo, o se me acaba el inglés o se me acaba el español. Así es. Bueno, vamos a empezar con una descripción de este nuevo programa, que como dije hace unos momentos que se acaba de implementar, ¿verdad? Sí, este es el Centro de Recursos Familiar. Lo que estamos dando aquí son recursos para la comunidad, para las familias. Ajá. Nos enfocamos en familias que tienen a pequeñitos de edades 0 a 5 años de edad. Los recursos son para el público. Pero las familias que ya se inscriben aquí con nosotros en nuestro programa, tenemos ayudas adicionales, ¿verdad? Okay. Lo que tenemos aquí en el Centro de Recursos abierto al público son los recursos. Si alguien tiene alguna pregunta, si anda buscando trabajo, anda buscando consejería, anda buscando algún tipo de ayudas, por ejemplo, housing, Medicaid, food stamps, aquí le podemos ayudar con el proceso o te podemos guiar a la agencia adecuada que te puede ayudar. Ya si te inscribes con nosotros, para las familias que tienen niños de 0 a 5, tenemos grupos donde damos support, apoyo para las mamás, apoyos para los papás, los grupos de apoyo para mamás nuevas, también tenemos grupos de nutrición, cualquier tipo de apoyo de salud mental, apoyo para los desarrollos, el desarrollo de los niños. El desarrollo saludable de los niños. Y aparte de los grupos, también tenemos recursos, le podemos ayudar, por ejemplo, si el bebé necesita un car seat, si el bebé necesita una stroller, podemos ayudar con este tipo de recursos. Ok. Entonces, para llenar los requisitos para este programa, tienen que tener niños de 0 a 5 años. Ajá, sí. A 5 años. Cuando viene una familia con un bebé de 0 a 5 años, empezamos con una plática básica. Y es nada más para entender cómo está la familia, cómo es la situación por la que están pasando. Y ya después de tener una plática con la familia, empezamos a identificar las necesidades de la familia. Ya viendo esas necesidades, es donde nosotros entramos a ver qué recursos tenemos en nuestra comunidad para poder ayudar esas necesidades. Entonces, mucha gente que tiene bebitos y tienen dudas de algo en general, pueden acudir. Claro que sí. Y ustedes los guían de cierta manera. Si no podemos darte la ayuda nosotros, podemos darte los recursos y te podemos guiar a dónde pueden ayudarte. Okay. Y es tan importante que ver las necesidades de niños que acaban de nacer hasta los 3, 5 años, porque es el momento clave en el desarrollo y es mucho, muy importante recordarles a los papás, a las mamás, de que este tiempo es muy importante en el desarrollo y qué tan importante es que ustedes busquen recursos aquí, ¿verdad? Tal vez su hijo se está desarrollando bien, qué bueno, de todas maneras pueden acudir para más ayuda, para todavía ver en qué manera más le pueden ayudar a sus niños, o puede ser que están viendo algún tipo de problema, tal vez físico, tal vez emocional, y pueden también acudir aquí
y se les puede brindar esa ayuda donde se les canaliza, ¿verdad? Se les, sí, les dicen a dónde tienen que ir, a dónde etcétera. Pueden, sí. Cuando empezamos aquí con los niños, empezamos por ofreciéndoles un chequeo médico completamente gratuito y un chequeo de desarrollo. Y ese chequeo de desarrollo identificamos ya si el niño va alcanzando sus metas como debe de ir. Ya si vemos que hay un tipo de retraso, ya sea en el habla o en el desarrollo físico, inmediatamente los mandamos para donde puedan ayudarle en las terapias de habla, terapias físicas, terapias para que el niño vaya llegando a sus metas. Y el chequeo médico lo hace una de nuestras enfermeras de scan, es un chequeo físico para asegurarnos de que el bebé esté bien, desarrollándose bien y que esté médicamente bien y que esté al corriente con sus vacunas. Ya si vemos que el bebé acaso se le encuentra algo en los chequeos médicos, también lo mandamos para Gateway o con el pediatra de los niños si acaso tienen Medicaid. Queremos ayudar y asegurarnos de que los niños estén seguros y sanos. Seguros. Seguros físicamente, seguros emocionalmente. Sí, claro. Me imagino. Vamos a suponer que alguien que tenga su bebito por primera vez, una mamá primeriza, que tal vez tenga ciertos dudas de cómo cuidar un bebé, de cómo hacer, ¿verdad? Tal vez se habla a veces de que no los debes de cargar tanto, etc. Sí. Entonces, ¿qué tipo de ayuda pueden darle a alguien para que aprenda lo que es básico de cómo cuidar un bebé, ¿verdad? So, claro que sí. Aquí tenemos los Triple P, que viene siendo Positive Parenting, los grupos para los papás, que vienen siendo grupos de, y son en bilingüe, tenemos en inglés o en español, y te vienen ayudando a cómo lidiar con tus niños, por ejemplo, cómo lidiar con tus niños cuando te están desobedeciendo, cómo poder salir a ir a un paseo con tu bebé y que no sea tan estresante. Yo creo que como mamás primerizas nos estresamos mucho de asegurarnos de que todo esté perfecto, ¿verdad? Pero aquí tenemos grupos de apoyo para que las mamás se sientan un poquito más a gusto, aprendan un poquito más tips para que ellas sepan cómo lidiar con los niños cuando salen, para que no se queden encerradas en sus casas más que nada, porque sabemos que eso también trae otro set de problemas. So, por eso las invitamos aquí, que vengan a nuestros grupos, a nuestras clases de apoyo. A veces las mamás no se quieren despegar de los niños, ¿verdad? Y tenemos, los cuartos están aquí enseguidita uno del otro, pero sí tratamos de separar a las mamis o a los papis de los niños, para que la mamá pueda tener su tiempo para distraerse, para aprender sobre todo, y para que los niños empiecen a socializarse con otros niños. ¿Pero y cuando son bebitos alguien los cuida? ¿O? Sí, o sea, cuando son bebitos los traemos o yo o Adelaida o Brenda, que son staff de aquí. Si la mamá no se siente a gusto dejando al bebé en el cuarto de enseguida, es más que bienvenida de tener al bebé durante la sesión. Estaba viendo el cuarto que tiene, es un cuarto de juego, sí, que tienen con muchos juguetes. Entonces, si tienen niños de un año para arriba, ellos pueden estar ahí jugando. Claro que sí. Y van a estar el personal que tenemos va a estar supervisándolos, claro, para que las mamás puedan, o los papás puedan atender las clases que ustedes tienen. Y no nada más mamás y papás, Mr. Flores, invitamos a abuelitas, es invitamos cierto. A tíos, invitamos a cualquier persona que pase tiempo con el niño, con el bebé, son más que invitados a La madrina. La madrina, la vecina. El abuelito, la abuelita. Sí, claro que sí. Sí, claro. Muchas veces las abuelitas son las que se encargan de cuidar a los niños mientras mamá o papá trabaja. Así que el apoyo también es para ellas, también es para las abuelitas que cuidan a sus nietos. Nunca es muy tarde para aprender algo nuevo. No, sobre todo que muchas veces aprendemos cosas que tal vez no son lo que se recomienda. Por ejemplo, a mí me recuerdo que cuando tuve a mis primeros niños, me decían que no los cargara mucho porque se iban a embrasilar. Y lo que dice la ciencia es todo lo contrario, que es mucho, muy importante que el niño sienta la cercanía de su papá o de su mamá en ese tiempo de desarrollo, que dura tan corto, ¿no? Muy poco tiempo. Tenemos esa ventanita, Mr. Flores, para nosotros demostrarle a nuestros niños, ¿verdad? Como dice usted, eso de que tenemos en la mente, de que los vas a embrasilar. Y la verdad no, es nosotros demostrándole a nuestros hijos que cada vez que ellos necesitan, vamos a estar ahí. Es tan importante que lo aprendan, sobre todo desde chiquitos, ¿verdad? También tenemos en la mente de que son niños, no saben, no se van a acordar, no entienden. Sí. Pero hay muchos estudios que dicen lo contrario. Hay muchos estudios que dicen que el papá presente
ayuda mucho a desarrollar al niño. Cuando la mamá se sienta a jugar, a platicar con el bebé, aunque el bebé no sabe lo que estás diciendo, eso le va a ayudar mucho al bebé en el desarrollo. So es importante, es importantísimo. Sí, en inglés se dice serve and return, que estamos como, bueno, no sé cómo se traduce, pero servir y regresar, tal vez, donde el niño o la niña habla y nosotros uno responde, y el niño responde a nosotros, ¿verdad? Y a veces sonríe, está hable y hable practicando, ¿verdad? Y en esos momentos, en esas interacciones, es cuando realmente estamos promoviendo un desarrollo saludable. Entonces es mucho, muy importante que los papás sepan que ese tipo de contacto, que ese tipo de interacción que es repetida una y otra vez, es mucho, muy importante para el futuro de los niños. Sí. Y está ligado tal vez con muchos beneficios, tal vez la manera de aprendizaje en el futuro, la manera de poder ellos controlar sus emociones, etcétera, ¿verdad? Pero sí, es algo tan simple que es muy valioso para un bebé. Muy importante, muy valioso. Pero también tenemos que entender que ese tiempo de cuando el bebé está recién nacido, es muy pequeño, es un tiempo caótico para mamás también. Viene postpartum, viene muchos problemas de salud mental, viene mucho cargo. A veces las mamás no saben por qué están enojadas, a veces las mamás no saben por qué se sienten culpables. Son muchas emociones por las que está pasando mamá. Queremos extender la mano aquí. Tenemos nuestro grupo de mindfulness, que tratamos de tener mamis acá un ratito despegarse del bebé, y es para que ellas platiquen, que ellas desahoguen, que ellas entiendan un poquito de cómo regular sus emociones, manejar sus emociones, controlarse un poquito. Y ese ratito que vengan, una media hora, unos 45 minutos, es súper beneficial para las mamás. No lo notas inmediatamente, pero de rato cuando te vas dando cuenta, sabes que ahora no fui y ando un poquito más estresada. So también queremos, le digo, extender la mano a las mamás nuevas, o mamás que ya tienen hijos, o papás nuevos. Papás nuevos también. Es muy difícil tratar de darle toda la atención a tu bebé y asegurarnos de que el bebé esté llegando a las metas. Y también uno sentirse bien, como mamá o como papá, en tener nuestra mente, poner claridad en nuestra mente un ratito, tan siquiera. Sí, sí, y el mindfulness, o en español también se dice atención plena, ayuda mucho para poder enfocarse en el momento presente, porque usualmente cuando tenemos mucho estrés estamos pensando en el futuro, todas las cosas malas que puedan haber, que puedan pasar, preocupación después de otra preocupación, y ahí estamos enganchados en la mente, o regresamos al pasado y estamos pensando si hubiera hecho esto o si no hubiera ocurrido esto, y se nos olvida el momento que estamos haciendo. Entonces atención plena, o ahora se usa mucho mindfulness, es muy importante para poder practicar estar en el momento, ¿verdad? Y que no se nos pase ese momento con nuestros bebés, que no se nos pase esos poquitos años que pasan volando, de hecho. Tratar de aprovechar esos poquitos años a lo máximo. Exacto. Las clases de apoyo están aquí. Quiero mencionar que también tenemos una colaboración con ECI, que viene siendo Project Niños, donde dan terapias para los niños. Tratamos de juntarnos dos veces al mes, y empezamos a dar clases un poquito más a fondo, platicando de la salud mental de las mamás y de los papás, en colaboración con ECI. Empezamos a hablar de los problemas de salud mental, un poquito de cada problema que pueden tener, y luego ya nos empezamos a ir más a fondo platicando de depresión, y las mamás de ahí, del grupo, nos pidieron que si podíamos hacer una presentación de posparto, donde pudimos platicar un poquito más a fondo de los síntomas. Y yo creo las mamis entendiendo y aprendiendo un poquito de lo que se trata, ya les da un poquito más de confianza. Sabes que a lo mejor sí necesito ayuda, o a lo mejor sí me gustaría darle una oportunidad a la consejería. Queremos abrir las puertas para que no se sientan las mamás que no hay ayuda, de que ellas en su mente se encierran en su casa con su bebé y eso es todo. No lo es. Y aquí en SCAN podemos conseguirle esas ayudas. Sí, exacto. Qué bueno que puedan hablar de esos temas que a veces no se tocan, de la depresión postparto, ¿verdad? Y muchas veces también que los papás o los esposos puedan acompañar a sus señoras y entender ese tipo de
de problemas. Muchas veces la gente no entiende la depresión y piensa que nada más deja de pensar o ponte a hacer algo, y no es algo así, es una enfermedad muy dolorosa emocionalmente y que requiere tratamiento. Entonces, qué bueno que tocas ese tema, qué bueno que los esposos pueden entender a sus esposas y poderles darles el apoyo que ellos necesitan. Entonces, cuando hablan ustedes de salud mental, como los más comunes es depresión, ansiedad. Ansiedad. Y muchas veces también el trauma, ¿verdad? Cuando usted, y otras cosas tal vez que no ocurren tan frecuentemente, pero que sean importantes que informar a las personas. Cuando esto ocurre y nos damos cuenta que vienen y haces tú una valoración y encuentras que la mamá tal vez está deprimida, ¿qué es lo que hacen? So, sí, cuando viene la mamá, que le digo, la primera vez que vienen es plática. Y es plática para ver cómo está mamá, para ver cómo está papá, está todo presente, cuántos niños tienes, cómo es tu situación, cómo le estás haciendo, ¿verdad? Como es un centro familiar de recursos, apoyamos a toda la familia. Sí, nos enfocamos en los niños de 0 a 5 porque queremos asegurarnos de que estén bien, pero si tienes un niño de 12, una niña de 14, de 15, que tiene problemas en la escuela de comportamiento, que tiene problemas con abuso de sustancia, el centro de recursos va a evaluar a la familia completa. A todos, incluyendo a mamá, si quiere papá, también papá. Y vamos a ver dónde los podemos acomodar. No solamente tiene que ser SCAN, también los referimos para agencias fuera, si nosotros no podemos dar esos servicios, pero nos enfocamos en toda la familia, ¿verdad? Queremos, no daremos las terapias nosotros aquí, pero sí los vamos a mandar al niño de 15 o de 14, a TRY o a Familias Unidas, que viene siendo otro programa. Son partes de SCAN. Sí, son partes de SCAN, ajá. Pero ellos se enfocan ya más en los niños mayores o en los adolescentes. Podemos mandar a la mamá para consejería con Frontera, por ejemplo, que también es otro programa de SCAN que da servicios de salud mental para adultos. So, o canalizarlos fuera como a Border Region. Ajá, ya si vemos de que nosotros, en SCAN no hay los servicios, claro que sí, Border Region, tenemos otras agencias que pueden dar consejería. So, es a donde nosotros podamos ver que los servicios se den más pronto, es donde vamos a mandarlos. Ok, muy bien. Eso me gusta, de que cuando vienen es una valoración para toda la familia. Sí. O sea, quién vive en esa casa, poder ayudar. Y eso es mucho, muy importante, porque cuando existe depresión o abuso de sustancias en una casa, eso impacta también al bebé o a los niños pequeños, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es importante que reciban la ayuda, verdad? Es muy importante que toda la familia reciba ayuda. No solo enfocarnos en abuso de sustancia, violencia doméstica es una muy grande. Y a lo mejor los niños no son las víctimas directas de la violencia doméstica, pero los niños estando presente los hace víctimas. Exacto. Así que nosotros nos enfocamos también mucho en la ayuda a la mamá y en la ayuda a los niños, especialmente si vienen con un pasado de violencia doméstica. Es algo de que no dejamos pasar nada más así leve. No, porque... Ya de ahí vemos que son muchas ayudas lo que se necesita. Sí. Una familia para recuperarse de algo así, sí se necesita de mucho. Así es, sí. Qué bueno que hacen todas esas ayudas, porque muchas veces vives experiencias de abuso de niños o violencia en casa y cargas con ese trauma. Entonces, muchas veces no puedes entender cómo a veces... no puedes funcionar bien con papá, con mamá, porque tienes todos esos recuerdos del trauma. Claro que sí. Y entonces, qué bueno que puedan recibir la ayuda. Y los niños sobre todo, hay veces que te preguntas, ay, pues no sé por qué mi niño no está hablando, si no sé, ¿qué tendrá? Pues ok, hubo un trauma, hubo algo de que el niño no está llegando a sus metas cuando debe de ser, ¿verdad? Y ya cuando el niño llega a la escuela, que llega a los 5 años, pues entonces ya el problema se hace más grande, ahora se involucra la escuela, y por eso es importante tratar de ayudarlos lo más pronto posible. Sí, intervenir lo más pronto posible. Claro que sí. Así es. Un poquito de qué se requiere para ser parte de este programa. Para inscribirse con nosotros en el centro de recursos, lo único es que tengan un niño o niña de 0 a 5 en la familia. Ok. Lo único que pedimos, nosotros no pedimos pruebas de trabajo, check stubs, no pedimos seguro social, no pedimos... Sí, preguntamos para ver cómo es la situación en la familia, pero no es requerido. Ok.
Y me imagino que no hay costo en esto de servicios. Todo lo que es, damos aquí en el Family Resource Center viene siendo gratis. Viene, okay. Nosotros nos encargamos. Ya por, chequeo médico, chequeo de desarrollo, todo viene siendo por nosotros. Por nosotros. Uh-huh. Habla un poquito acerca de los recursos de económicos que a veces ustedes pueden dar, a veces lo pueden hacer, ¿verdad? Sí. So, ya cuando vemos que una familia está bien involucrada con nosotros, que vemos que la mamá le está echando ganas, viene a los grupos, ya se hizo sus chequeos y todavía la vemos batallando, ¿verdad? A veces quedan fondos donde le podemos ayudar, no económicamente dándole dinero, pero si la mamá no tiene car seat, si el niño vemos que la ropita no le queda ya, si a veces anda la mamá cargando a uno y con la mano al otro, le podemos ayudar con un car seat, con una stroller, uh-huh. con pañales, con wipes. Es poquito lo que le podemos ayudar, pero es una ayuda inmediata. A veces vienen mamás y me dicen, ¿sabes qué? Las estampillas no me caen hasta el viernes, ahorita ya no tengo ni un huevo, ni se me acabó el galón de leche. Te puedo ayudar con una tarjetita de HEB para que te compres lo básico de mandado, lo poquito nada más para llegar al viernes, ¿verdad? Uh-huh. Le digo, son mínimas las ayudas, pero les podemos asegurar de que no se van a sentir solas cuando están uh-huh. con nosotros. Pero para recibir ese tipo de ayudas económicas, uh-huh. tienen que estar inscritos en el programa. Sí, se tendrían que venir a inscribir con nosotros y ver, nosotros ver que estén involucrados. Uh-huh. Ok, muy que bien. Que estén participando. No puede venir alguien y decir, deme nada más. Aquí está mi bill. No, no podemos, uh-huh. no. Ya tendremos que ver, como le digo, ver la involucración de la familia, que estén presentes y ver la necesidad, ayudar a la gente que de verdad está tratando de salir adelante. Salir adelante, uh-huh. sí, me imagino que sí. Pues no tengo más preguntas, nada más felicitarte por este programa que tú acabas de implementar. Sí, ya está completamente, tienes todo tu personal. Estoy lleno, listo para... Ya están las clases, todo. Todo. Sí. ¿Cuántos meses tienes apenas? Abrimos en noviembre. En noviembre. Uh-huh. ¿Y quién patrocina este programa? ¿Patrocinado? Sí, o sea, es de SCAM, ¿verdad? Es de SCAM, ajá. ¿Alguien, quién provee los fondos para este programa? So, el programa es... fundado by TFPS. Ah, el Departamento de Familia y Servicios uh-huh. Humanos. De Servicios Humanos. Okay. Pero ya Food Pantry y las cositas. De Servicio de Protección. De Protección de Familia, sí. Uh-huh. Ya todo lo demás es por donaciones. Sí. Muy bien. Estamos enseguida de Gaylo, a Gaylo Eye Center, en la esquina de Springfield y Hillside. Nuestra dirección es 5705 Springfield. Okay. Pero siempre les digo, estamos enseguida de Gaylo Eye Center, donde sacas los lentes. Es una placita y ahí enseguidita va a ver la puerta de esta, el sign de SCAM. Y si alguien dice, nos está escuchando y dice una mamá o un papá o alguien, un cuidador de niños, abuelitas, y dice, yo quiero ir, pero no tengo carro y no manera de trasladarme. ¿Qué puede pasar en ese momento? Hay muchas, de hecho, tenemos muchas circunstancias donde las familias no tienen la transportación para venir. Casi siempre nosotros tratamos de enlazarlos con otros programas que sí proveen transportación. Por ejemplo, tenemos familias que están en el programa de nosotros y están en RSS. So, el case manager de RSS los trae a nuestros grupos, los trae a nuestras sesiones. Tenemos a COPS-T clients que tenemos en, uh-huh. en otro programa en SCAM. El programa ese da transportación. So, tratamos de más o menos acomodar a familias donde sabemos que les van a dar esos recursos. Si nosotros no podemos proveer. Así es. Uh-huh. Y tú puedes, esas pláticas que dices que puedes hacer cuando viene alguien que dices, tienes una conversación con ellos, uh-huh. ¿la puedes hacer a través del teléfono? Claro que sí. Okay. Pero sí requeriríamos que vendiera la familia porque si hay consentimientos que firmar, a veces sí necesitan ayuda con un bill, sí tenemos que tener el bill físicamente. So, sí hay momentos que sí tendremos que ver a la familia aquí. Pero a veces... Digo, pero la primera vez sí se puede hacer. Sí podemos. Se pueden ajá. coordinar cómo pueden venir. Claro que sí, claro que sí. Siempre vamos a tratar de darle por el lado de donde podamos ayudar más a la familia. Qué bueno. Uh-huh. Pues son todas mis preguntas. Te quiero felicitar de nuevo por gracias, este programa. Gracias, y decirle al público que si ustedes se pueden beneficiar de este programa, por favor acudan. El enfoque es familiar, donde vamos a ver las necesidades de toda la familia, de todas las personas de la familia. Vamos a tocar tal vez de temas que a lo mejor ustedes es difícil para ustedes hacerlo, pero aquí los vamos a abordar, los vamos a platicar con mucha confidencialidad, con mucha compasión hacia todos ustedes. No hay nada aquí que ustedes puedan decir, vamos a reportar, vamos a hacer algo. Todo va a ser con la...
la intención de ayudarlos y mejorar la vida de ustedes. Y muy casual, Mr. Flores, es lo que quiero, es algo muy casual, no es un programa de que tengan que venir por cierto tiempo, no, nuestras puertas están abiertas. Muy bien, muy bien, pues es todo por hoy, espero que tengan muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Thank you.